Estimados amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un curso más desde CECAP Guatemala. Hoy su servidor, Abner Esteban, les trae el curso de pan dulce con premezcla de masas dulces. Así que pues, desde ya, sean todos bienvenidos. Atrás de cámara se encuentra Óscar Corado, mi compañero del área de pastelería de CECAP Guatemala. Así que buenos días, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Samuel. Bien, bien, gracias ahí. Viendo ya y iniciando la transmisión del día de hoy, Samuel. Esperando que el curso sea del agrado de todas las personas que nos están sintonizando. Ya llevamos 115 personas y va subiendo, Samuel. Va Ok, subiendo. Es un muchas gracias. curso que hemos estado preparando para que vean ustedes también que tenemos algunos productos en el área de premezcla donde pueden hacer también pan popular, ¿verdad, Samuel? Definitivamente, Oscar. Y bueno, esta premezcla de masas dulces, para contarles un poquito más, esta premezcla pues es la más reciente que tenemos, ¿verdad, Oscar? Es de hecho la última premezcla que fue desarrollada por parte de Molinos Modernos. Y fue desarrollada principalmente para poder elaborar todo ese tipo de panes dulces, ¿verdad? Panes dulces populares que hoy en día en Guatemala suelen elaborarse. Entonces, pero al igual, esta premezcla de masas dulces, al igual que nuestras otras premezclas de pastelería de Molinos Modernos, también es bastante versátil, porque no solo podemos sacar pan dulce con ella, sino que también podemos sacar una gran variedad y de productos dulces, como por ejemplo el pan tostado, el pan cubilete, el famoso pan royal, pan de yemas, checas y toda esa variedad de panes regionales que también conocemos hoy en día. Aparte de ello, esta premezcla de masas dulces también suele utilizarse para la elaboración de galletería, alfajores, bases para pay, para tartaleta, ¿verdad? Entonces, esta premezcla, de igual forma como las premezclas de pastelería de Molinos Modernos, esta también es bastante versátil y podemos trabajar todos estos productos con ella, ¿verdad? Esta premezcla realmente no es muy conocida por toda la gente, ¿verdad? Y es que hay algunas personas que, bueno, piensan, ¿para qué voy a estar comprando una premezcla de masas dulces? Mi pan va a ser, su costo va a ser demasiado elevado, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar muchas cosas. Pero realmente recordemos que las premezclas son unas harinas ya semipreparadas con una alta tecnología ya que nos van a reducir tiempos de producción, mano de obra, ¿sí? El almacenaje de demasiados ingredientes en nuestras bodegas, ¿verdad? Porque de hecho hoy únicamente vamos a estar utilizando tres ingredientes para esta premezcla de masas dulces, lo que es levadura y agua, ¿verdad? Entonces ya no tenemos necesidad de venir y pesar azúcar, sal, polvo de hornear, grasas y otros, ¿verdad? Normalmente una receta de pan dulce lleva de 7 hasta 8 ingredientes. Hoy con esta premezcla únicamente vamos a estar utilizando dos ingredientes aparte de nuestra premezcla de masas dulces, en este caso agua y levadura, ¿verdad? Entonces, eso es una característica principal. No vamos a estar almacenando demasiados ingredientes en nuestras bodegas, más que únicamente levadura y nuestra premezcla de masas dulces. Aparte de ello, hoy vamos a trabajarlo a mano. Ustedes van a ver también la facilidad con la que se puede trabajar esta premezcla de masas dulces. Y de hecho, vienen más cursos con recetas en base a esta premezcla, como alfajores, galleterías y todos los demás productos que podemos elaborar con ella, ¿verdad? Esta premezcla de masas dulces las puede adquirir en tiendas CDCAP de zona 9 y en Molinos Modernos zona 12. La presentación de esta premezcla es de 15 libras. Al momento que usted adquiera una bolsita de su premezcla de masas dulces, nosotros con todo gusto le vamos a estar proporcionando el recetario de este producto. Adicional a ello, también le vamos a estar proporcionando más recetas, como por ejemplo galletas, alfajores, para que usted pueda aprovechar al máximo esta premezcla, ¿sí? Así que pues bueno, Oscar, ¿cuántas personas tenemos conectadas ahorita? Sí, muy bien, Amner. Tenemos alrededor de 160 personas y Ok. vamos subiendo. No, ok. Como bien lo decías, ¿verdad, Amner? Esta premezcla está desarrollada completamente para, más que todo, facilitar y tener cortos tiempos de proceso, ¿verdad? Como bien lo decía, Amner, tenemos una gama
de varios productos que se puedan sacar con esta premezcla y solo vamos a usar mínimos ingredientes, ¿verdad? Bueno, Amner, yo creo Exactamente. que arrancamos con el curso. Ok, claro que Arrancamos sí, con el vamos a curso. iniciar. Vamos a iniciar entonces, por favor. Bueno, no sin antes decirles que hoy vamos a tener una dinámica. Si se pueden dar cuenta, hoy estoy utilizando una gabachita especial de el pan de yemas del Occidente, ¿verdad? Gabachas de estas fueron sorteadas en el curso pasado con Eric Mazariegos sobre el curso de pan de yemas de allá del Occidente. Entonces, hoy vamos a estar rifando, vamos a estar sorteando dos gabachas, ¿verdad? Son bastante bonitas, aquí pueden verla, ¿verdad? Aquí la estoy modelando, ¿verdad? Entonces, por favor, pendientes ahí de la transmisión del día de hoy para poder participar en estos sorteos y hacerse acreedor o acreedora de dos gabachas de el pan de yemas de Quetzaltenango. Así que, pues bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar entonces, Oscar. Como bien lo decía al principio del curso, acá tengo yo los tres ingredientes que voy a utilizar. Acá tengo ya pesada nuestra premezcla de masa dulce. Tengo ya pesada también el agua y lo que corresponde a levadura fresca, ¿sí? La receta de este producto ya está posteada desde el día de ayer en nuestro muro de Facebook. Así que pues por ahí, por medio de la página de Facebook, puedes cargar esta receta con una mejor resolución, ¿sí? Ahora, si no, pues de igual forma yo se las voy a decir para que por favor ahí puedan apuntar. La receta que vamos a estar utilizando hoy es en base a 3 libras de premezcla. Acá tenemos 3 libras de premezcla, agua. Bueno, nuestra premezcla siempre es nuestro 100% para las personas que les gusta manejar porcentajes también. Entonces, nuestra premezcla 100%, 3 libras. Agua 25.6%, 12.30 onzas. Y levadura 3.5%, equivalente a 1.70 onzas. Repito, premezcla de masas dulces 100%, 3 libras. Agua 25.6%, 12.30 onzas. Y levadura fresca 3.5%, equivalente a 1.70 onzas. La persona que vaya a utilizar levadura seca instantánea, recordemos que esta levadura es 3 veces más fuerte que una levadura fresca, así que pues el porcentaje que es de 3.5% en levadura fresca lo dividimos dentro de 3 y el resultado va a ser el porcentaje que vamos a estar utilizando de levadura seca instantánea. Cabe resaltar también que las personas que van a utilizar levadura seca instantánea, lo que corresponde a la receta, vamos a tomar un poco de agua de la misma receta y vamos a disolver unos 5 minutos antes de iniciar la receta final esta levadura. ¿Para qué? Para poderla activar. Recordemos que la levadura seca instantánea viene como encapsulada, ¿verdad? Entonces necesitamos con la ayuda de la humedad o en este caso agua, necesitamos que el agua pueda romper esa capa o esa cápsula que encierra nuestra levadura seca instantánea. Entonces, ese sería el procedimiento para las personas que van a trabajar con levadura seca instantánea. ¿Ok? Bueno, yo antes de iniciar el curso me di a la tarea de realizar algunos panitos porque de hecho nos gusta que ustedes puedan ver todo el proceso del pan. Así que nosotros ya tenemos en fermentación algunos panitos. Así que en este momento se los voy a enseñar para ver cómo están. Si ya tienen suficiente tamaño, ya han fermentado bastante. Entonces voy a encender mi horno, voy a precalentarlo a 170 grados centígrados y posteriormente voy a hornear. Pero ahorita les voy a enseñar el pan cómo va. Vean, este es el panito que ya tenemos elaborado hace una hora aproximadamente, ¿Qué más o peso menos. tiene ese, Amber? Fíjate, Oscar, que este pan lo hicimos de 1.25 onzas. ¿Sí? Ya en un momento se va a ir al horno. Mientras, entonces voy a precalentar mi horno y lo voy a precalentar a 170 grados centígrados. Cuando este horno ya esté caliente, entonces voy a hornear mis panitos. Bueno, vamos entonces a empezar a ver el proceso de elaboración de estos panes. Vamos a colocar nuestra premezcla sobre la mesa. Y con la misma premezcla vamos a realizar una pileta. Una pileta es un agujero al centro de la harina
o de la premezcla que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, es bienvenida también todas esas consultas. Oye, cualquier persona que quiera preguntar algo respecto a lo que estamos viendo hoy, con mucho gusto puede hacer su pregunta ahí mediante el chat y con mucho gusto le vamos a estar respondiendo. Así es, Ámela, aquí estamos pendientes en todos los comentarios. Ámela, ¿nos podrías repetir el tema de la levadura, por favor? Ok, claro que sí. Bueno, en este caso yo tengo acá mi levadura fresca. En esta receta estamos utilizando un 3.5% de levadura fresca. Si en algún dado caso yo no tengo levadura fresca y solamente tengo levadura seca instantánea, lo que tengo que hacer entonces es dividir el porcentaje de la levadura fresca dentro de 3 y el resultado será el porcentaje que yo voy a estar aplicándole a mi formulación de levadura seca instantánea. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la levadura seca instantánea es 3 veces más fuerte que una levadura fresca, ¿sí? Y el proceso de elaboración es que tenemos que hidratar o tenemos que disolver nuestra levadura seca instantánea en un poco de agua de la misma receta, 5 minutos antes de iniciar a elaborar la masa, ¿sí? Ese sería el procedimiento y las cantidades o la conversión que hay que utilizar de este tipo de levadura. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestra pileta con nuestra premezcla de masas dulces. Al centro vamos a agregar la levadura fresca y vamos a agregar el agua. Acá hay un cambio significativo, ya que haciendo un pan dulce tradicional con harina normal tenemos que disolver bien todos los ingredientes, háblese de azúcar, sal, agua, huevos si le quiere agregar, ¿sí? Y eso nos toma aproximadamente unos 5 minutos. Luego vamos a tener que incorporar grasas, levadura, hablamos de otros 2 minutos más, ya van 7. Y luego vamos a ir agregando poco a poco la harina y en el amasado nos hacemos aproximadamente unos 10 minutos más. Entonces estamos hablando de un proceso de elaboración de 17 hasta 20 minutos, en el caso del pan dulce con harina normal. Con premezcla vamos a reducir ese tiempo hasta la mitad, si no es que más todavía, ¿verdad? Entonces, lo único que estamos haciendo ahorita es disolver el agua con nuestra levadura. Cuando ya esta misma esté bien disuelta con el agua, vamos a incorporar la premezcla. Y van a observar cómo es de fácil de elaborar pan dulce con esta premezcla. Ok, bueno. Vamos empezando entonces, ya tengo disuelta bien mi levadura. Vamos a empezar incorporando nuestra premezcla poco a poco del centro hacia afuera, evitando que no se nos rompa la pileta y se nos pueda salir el líquido, ¿sí? Poco a poco se van a ir dando cuenta también el color característico que tiene esta premezcla, ya que pues si se dieron cuenta, nosotros no agregamos ningún tipo de colorante. Okay. Bueno, vamos a incorporar entonces toda la premezcla. Y con la ayuda de nuestras manos vamos a ir formando una masa. Ok. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial ahí a nuestro líder. Él nos está viendo desde Quetzaltenango, Ricardo Ruiz. Le mandamos un saludo hasta allá, hasta Quetzaltenango. Bueno, al principio, las personas que vayan a trabajar esta premezcla, al principio se van a dar cuenta que la masa va a estar muy reseca, ¿sí? Pero en este momento se encuentra reseca porque los almidones de nuestra harina no se han hidratado todavía. Entonces necesitamos darle tiempo a nuestra masa.
y ese tiempo se lo vamos a dar mientras amasamos. Con la fuerza manual que le vayamos a aplicar a nuestra masa, vamos a ir hidratando mucho más rápido los almidones y vamos a ir deshaciendo todos los grumos de azúcar que posee nuestra premezcla. Así que van a ir observando poco a poco cómo la textura de esta masa va a ir cambiando. Vean. Perdóname, para responderle a Juan Velázquez, nos pregunta, ¿esta premezcla no lleva huevos ni ciencia de vainilla? No, vean. Esta premezcla, por esto la estamos promocionando también y la estamos trabajando el día de hoy, porque como bien lo decía Amel, solo hay que utilizar ingredientes de menor costo, ¿sí? Para tener un pan de calidad. Si comparamos el producto final de una pieza, un ejemplo, un pan dulce de premezclas versus un pan dulce de harina, van a ver que sí hay un montón de diferencias positivas para la premezcla en temas de sabor, en temas de suavidad, en temas de color, ¿sí? En temas de aroma, en temas de tamaño, que nos va a ayudar y a darle un plus a nuestro producto. Ahí vamos a hacer el trabajo de los costos el día de hoy para que vean en cuánto sale la pieza, pero el costo va a ser un poco más alto que nuestra pieza de harina normal, pero esto también lleva de la mano un montón de cosas positivas a nuestro producto. Definitivamente, Oscar. Bueno, acá ya formamos una masa, así que empezamos a amasar. Para las personas que han lavado ropa, vamos a practicar el lavado de ropa en este amasado. Poco a poco va a ir tomando consistencia nuestra masa. Recordemos que en un pan dulce es importante desarrollar el 50% de gluten. No tenemos que desarrollar más porque si no perdemos sabores en el producto final. Vean, aquí nos estaban preguntando también si se puede hacer pan de yemas con esta premezcla. Por supuesto. Claro, se puede hacer. Como bien lo decía Amne, podemos hacer desde shecas de anís, podemos hacer shecas rellenas, podemos hacer pan tostado, podemos hacer champurradas, podemos hacer cubiletes populares, podemos hacer nuestros panes popular, podemos hacer concha mexicana, podemos hacer empanadas, pies, podemos hacer tortas, podemos hacer galletas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos caracteriza a nosotros como Molinos Modernos y lo que caracteriza también a nuestras premezclas, que son versátiles, ¿verdad? Son versátiles. Como bien lo decía Amner, si hablamos de premezcla para pastel, ustedes ya se dieron cuenta que con una premezcla podemos sacar cantidad de productos. Igual pasa lo mismo con esta premezcla de masas dulces, que podemos hacer una variedad de productos con una misma mezcla, ¿verdad? Correcto, Oscar. Bueno, todas nuestras premezclas están hechas, pensadas a que sean versátiles, ¿verdad? Que no solamente nos encerremos en que un solo producto vamos a poder elaborar con ellas. Okay. No, nos estaban preguntando si tenemos en el CDCAP a la venta esta premezcla. Claro, sí la tenemos. Y el costo es el saquito de 15 libras, le cuesta 97.10 quetzales. 97.10 quetzales el saquito de 15 libras, ¿de acuerdo? Así es, pueden venir a adquirirla aquí a tienda CDCAP en la zona 9. Así Oscar, es. ¿Nos podrías dar la dirección, por favor? Sí, es la 13 calle y quinta avenida, ¿sí? Con numeración 13-06 de la zona 9. Y como referencia, estamos enfrente del restaurante Media Cancha. Recordemos, y algunos se van a preguntar por qué tan cara es la premezcla. ¿Sí? Vean, esta es la presentación. Esta es la presentación que tenemos, ¿sí? Y nos van a decir por qué tan cara la premezcla. Recordemos que dentro de la premezcla tenemos ya nuestro polvo de hornear, tenemos sabor, tenemos grasa, tenemos azúcar, tenemos sal y tenemos un porcentaje de polvo de hornear. Entonces todos los ingredientes que ustedes le van a agregar a una formulación tradicional
ya la tenemos dentro de nuestra premisa, ¿de acuerdo? Gracias, Ricardo, por recordarnos. Recordemos también que ahora, aquí en el CDCAP, tenemos el pago de efectivo y también ya estamos aceptando tarjetas, ¿de acuerdo? ¿Está disponible en los departamentos? Sí, sería que también usted se podría comunicar con nosotros y nosotros, dependiendo la zona donde usted, podemos verificar qué distribuidor está distribuyendo esta premezcla, ¿verdad? Así okay. Es, Oscar. Bueno, si se pueden dar cuenta, la textura de mi masa fue cambiando poco a poco, ¿sí? Así que únicamente vamos a limpiar las manos con un poquito de harina. Véanme. Mientras te limpias las manos, vamos a ver nuestra formulación, ¿sí? Aquí se las hice un poquito rapidito para que entendamos el tema de los costos también y a cómo nos va a salir la onza, ¿de acuerdo? Y como bien lo decía, de premezcla tenemos un 100% que nos equivale a 3 libras, ¿sí? De agua un 25.6% que me equivalen a 12.30 onzas y levadura un 3.5% que me equivale a 1.70 onzas, ¿de acuerdo? Repito, vamos a dar por el momento ahorita solo porcentajes y cantidades y posteriormente al curso yo les voy a dar el tema de los costos, ¿de acuerdo? Entonces, ingredientes, tenemos solo 3 ingredientes, premezclan con un 100% que me equivale a 3 libras. Agua con un 25.6% que me equivale a 12.30 onzas y levadura que es un 3.5% que me equivale a 1.70 onzas, ¿de acuerdo? Bueno, Amner, regresamos con el proceso. Sí, claro que sí. Bueno, mi masa ya está. Mi masa ya está lista para poder ser dividida y bolear, ¿sí? Con un poquito de harina nos limpiamos las manos, el resto de la masa que se nos quedó pegada. Vamos a dejar nuestra masa ahí mientras engraso mis bandejas. Así es. Para las personas que quisieran saber en la zona si tenemos distribuidores, se pueden contactar al número de servicio al cliente. Yo les voy a dar el número ahorita para que ustedes se puedan contactar ahí y nuestras compañeras les pueden ayudar con el tema de los distribuidores dependiendo de la zona donde estén, ¿verdad? El número de teléfono es 2277-1616. Ese es el teléfono de servicio al cliente y ustedes pueden consultar ahí el tema de los distribuidores. Muchísimas ahí vamos a estar respondiendo el tema de los distribuidores y vamos a ver. Amler, otra pregunta. ¿En amasadora cuánto tiempo de proceso? En amasadora está el tiempo aproximado de 5 minutos únicamente. En la amasadora el proceso sería el siguiente. Poner todos los ingredientes en la amasadora y mezclar a velocidad media durante 5 minutos aproximadamente. Ese sería el proceso. Ok, Amler. Entonces, aquí no nos complicamos, ¿verdad? Aquí no nos complicamos todo junto. Hasta darle un aproximado de 5 minutos o buscando la textura que nosotros deseamos, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, como tenemos ya nuestra masa lista, vean qué bonita me quedó. Ahí Oscar la va a acercar, vean. Nada pegajosa, ¿verdad, Amner? Absolutamente nada, bien amasada. ¿Cuánto tiempo de amasado le diste aproximadamente, Amner? Fueron 6 a 7 minutos aproximadamente. A mano, ¿verdad? A mano. Uh-huh. Recordemos que esto puede variar también por la cantidad que vayan a elaborar, ¿sí? Y también del producto. Así es, Oscar. Como recordemos, como se los hemos estado comentando, podemos sacar variedad de productos con esta premezcla. Es correcto. Bueno, voy a dividir piezas de 2 onzas y media para luego estas piezas dividirlas en 2 y sacar panes de un peso de 1.25 onzas cada uno. Para las personas que están preguntando qué precio tiene la premezcla y qué presentación tenemos la presentación de 15 libras y su precio es de 97 quetzales con 10 centavos.
estamos hablando que la libra me está saliendo alrededor, ahorita les voy a hacer la conversión, de 6.47 la libra. Ok, bueno. Luego de bolear, vamos a ver el proceso de nuestra masa de concha, ¿verdad? Que es lo que le va a dar la decoración a nuestros panitos. Y para mí, en lo personal, es lo más rico de un pan dulce, la conchita. Ya nuestro horno en unos 2-3 minutos llega a la temperatura que buscamos y vamos a hornear nuestros panes. Y no sé si alguien más tendrá algunas preguntas ahí, Oscar. Estamos viendo. Nos pregunta Lucy Sánchez, ¿se le puede agregar vainilla? Sí, le puede agregar. Le puede agregar vainilla o mantequilla si desea. Sí, digamos, se le puede agregar, pero para contarles un poquito, a esta premezcla tiene un saborizante vainilla ya desde la base. Entonces sí sería, si ustedes quisieran aumentar el sabor vainilla, lo pueden hacer. O agregarle un sabor mantequilla, también lo pueden hacer. Digamos, eso va a depender también del gusto de cada uno, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno. Nos preguntan si esta premezcla se puede utilizar para el pan de yemas de Semana Santa. Sí se puede, sí se puede. Ok, bueno, vamos a empezar entonces a bolear. Vamos a dividir en dos. ¿Qué pesa le estás dando a las bolitas, Amner? ¿1.25? 1.25. Dividí piezas de 2 onzas y media para luego estas piezas dividirlas en dos y bolear. Entonces me quedan ya piezas de 1.25 onzas. Para responder ahí un poquito, sí se pueden hacer galletas de mantequilla, sí podemos hacer pan de queso también. Las bandejas tienen ligeramente, están ligeramente engrasadas. Sí, es un poquito de grasa lo que se les pone, nada más. No demasiada grasa porque si le colocamos mucha grasa a las bandejas, podríamos tener problema dentro del horno, ¿verdad? Dentro del horno podrían desplayarse demasiado nuestros panes. Así, eso pasa en cualquier producto. Si nosotros engrasamos demasiado las bandejas, al final recordemos que como la grasa se va a terminar fundiendo con calor, va a terminar desplayando los productos, ¿verdad? Así es. ¿Sí se le puede agregar queso? ¿Sí se le puede agregar queso? Claro, sí, le podemos agregar hasta un 10% de queso seco, si así usted es. Lo quiere. De hecho, tenemos una formulación para pan de queso con esta premezcla. ¿Se puede agregar huevo en vez de agua? Sí, sí lo podemos hacer y ya podemos hacer un pan de yemas, ¿verdad? Sí, claro, podemos sustituir 100% el agua de la formulación por huevo. ¿Se puede hacer pan mollete para torrejas? Claro, sí se puede hacer también, sí se puede hacer. De hecho, el pan mollete es la misma receta del pan dulce, lo que cambia únicamente es la figuración. Así es. Así es. Si usted quiere hacer molletes, utilicemos esta formulación y tal vez Amne nos puede hacer un ejemplo ya cuando esté figurando un molletillo. Sí, claro, vamos a hacer unos cuantos molletillos por ahí. Buenísimo, buenísimo. Lancen preguntas, aquí estamos para responder, lancen bastantes preguntas.
Si tienen dudas, preguntas de la premezcla, de qué productos se pueden elaborar, láncenlas, nosotros ahorita estamos para responder. Muy pendientes a la transmisión, por favor, que vamos a estar sorteando 2 gabachas. Así es. De estas gabachas que me ven puestas. Y también si hay algunas personas que han utilizado esa premezcla, también nos gustaría saber cómo ven la premezcla, ¿verdad? A la hora de trabajarla, para que también los compañeros que están viendo sepan que hay personas que sí lo han trabajado. Para el pan de yemas, ¿podemos sustituir la harina por la premezcla? Sí, lo podemos hacer. ¿Van a enseñar la figuración de cuernito también? Vamos a hacer cachitos, vamos a hacer gusanitos, conchita, casquitos y unos molletíos por ahí. Vamos a hacer un par de gallinitas también, las tradicionales gallinitas. ¿Se puede hacer este producto en horno de estufa? También lo podemos hacer, también lo podemos hacer. Sí, únicamente respetando la temperatura. Vamos a estar horneando a 170 grados centígrados por un tiempo estimado de 15 hasta 18 minutos. Gracias. Muy bien. Bueno, ya tenemos boleada nuestra masa de pan dulce con premezcla. Y ahora nos preguntaban cuántas piezas van a salir de las 3 libras. Exactamente van a salir 50 piezas. Aproximadamente 50 piezas. Sí, las vamos a contar igual en un momento para que ustedes vean. Bueno, voy a ver cómo está mi panito. Bueno, mi panito en este momento se va al horno. Mi horno ya está caliente a 170 grados centígrados. Así que entonces voy a introducir nuestros panes dulces en nuestro horno. Acá les voy a mostrar unas figuraciones. Tenemos los cachitos, los gusanitos, las famosas gallinitas y los pepinitos. Vea, recordemos que la formulación que estamos trabajando es para pan popular. Si ustedes ya quisieran hacer un pan de yemas, un pan de queso, ya va a cambiar la formulación. Va a haber una variación en temas de agua, en temas de levadura, posiblemente lleve huevo, ¿sí? Entonces, para las personas que quieran estas recetas, nos pueden escribir por medio de inbox o por medio del WhatsApp, ¿sí? Y nosotros con mucho gusto se las vamos a proporcionar. Recordemos que ahorita estamos trabajando pan popular, ¿de acuerdo? Pan dulce popular, así es. Bueno, vamos entonces a pasar ahora con el proceso de la concha. Ok, nos preguntan, ¿cuál es el proceso indicado para almacenar las premezclas, Amber? Si nos podías explicar ahí un poquito después de abrir, si nos haya asegurado, ¿cómo okay. podemos almacenarlo? Sí, claro. Bueno, lo importante sería que si abrimos un saco o una bolsa de premezcla, guardémosla siempre, ya sea en su presentación original, bien sellada. Ahora, si no, pues lo ideal también sería desvaciar ese saco en recipientes herméticos de plástico con tapadera. Los colocamos ahí y en la misma caja vamos a colocar la fecha de vencimiento de la premezcla o la harina y la tapamos muy bien. Esta caja ya con la harina o premezcla la vamos a reservar en un lugar en donde sea fresco y seco, sin que le pegue la luz solar, no haya humedad o bien que esté expuesta a alguna contaminación que pueda causar ya algo dañino para nuestra premezcla. Para Andy Sánchez nos dice que lamentan que no va a poder ver toda la transmisión. No se preocupe, la transmisión queda grabada, ¿sí? Después de un par de minutos va a quedar grabada en nuestro perfil de Facebook. Y en alrededor de unos 3-4 días nosotros la subimos también a nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Bueno, para Lesbia Escobar, dice, ¿será buena opción colocar una olla con agua en el horno de estufa para que crezca el pan? Sí lo podemos hacer, ahí estamos realizando, por así decirlo, una cámara de fermentación hechiza, ¿verdad? Sí. Mucho cuidado también que el agua que nosotros estemos colocando se esté evaporando, ¿verdad? Porque necesitamos temperatura y humedad para que crezca el pan. Definitivamente, Oscar. Bueno, vamos entonces a empezar con el proceso de elaboración de nuestra masa de concha.
Acá yo ya tengo pensado los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes: 100% de harina suave, equivalente a una libra de harina. Esta la vamos a colocar sobre nuestra mesa y vamos a realizar una pileta nuevamente. Muy bien. Teniendo ya nuestra pileta, vamos a colocar al centro de la misma el 50% de azúcar, equivalente a 8 onzas. Y vamos a colocar 25% de agua, equivalente a 4 onzas de agua. Afuera de nuestra pileta tenemos nuestra manteca vegetal, que el porcentaje que vamos a utilizar es el 50%, al igual que el azúcar, equivalente a 8 onzas. Así que ya tenemos esto. Ahora con nuestros dedos vamos a disolver bien el azúcar con el agua. Vamos a tratar la manera de disolver lo más que podamos el azúcar. Es muy complicado, ya que pues el porcentaje de azúcar es bastante alto, pero vamos a tratar la manera de disolverla lo más que se pueda. Si alguien no sabe cuál es la masa de concha, bueno, pues es la masita con la que se adorna el pan dulce. El pan dulce trae un adorno por la parte de arriba, que es bastante dulce. Pues esa masa es la que estamos haciendo ahorita, la masa de concha, así se llama. Así es. Vamos a disolver bien. ¿Qué harina podemos utilizar para la concha, hombre? Ahorita estamos utilizando harina suave. Usted puede utilizar cualquiera de las dos, harina suave o harina dura. La diferencia es de que con la harina dura le va a quedar más blanca la masa de concha. Aquí nos escribió una persona que utiliza esta premezcla para hacer sus bases para pay, que sale deliciosa y además es económica, dice. Muchísimas gracias. Ok, excelente. ¿La bueno, masa se puede cilindrar, Amner? Sí, la podemos cilindrar también. Si tenemos cilindro refinador, podemos amasar, podemos nada más formar nuestra masa con las manos y luego ya la podemos cilindrar. Sí, no hay ningún problema, sí lo podemos hacer. Las pasadas depende del cilindro, del tipo de cilindro que usted tenga. Lo importante es únicamente desarrollar la masa a un 50%, nada más. Así es, recordemos que cada uno vamos evaluando nuestros equipos, ¿verdad? Claro que sí. Supongamos que en este caso nosotros estuviéramos dando una cantidad de pasados con este cilindro, yo calculo que le estaríamos dando de alrededor de 10 a 15 pasadas, ¿verdad, Amna? Sí, así es. Pero cada uno conoce su cilindro, sabe cuántos caballos de fuerza es, qué tan cerrados estén los dos cilindros, bolillos, pero ahí va a depender también del criterio de cada uno, ¿verdad? Claro que sí, Oscar. Bueno, ya terminé de disolver el azúcar con el agua. Ahora vamos a incorporar la manteca vegetal. Solo les voy a repetir nuevamente el número de teléfono de servicio al cliente. Es 2277-1616. Ahí ustedes pueden consultar distribuidores en su zona, ¿verdad? Ok, la manteca vegetal únicamente la estoy integrando, nada más. Vean. Abne nos pregunta Carlos Caal, si se utilizara azúcar glass, ¿qué porcentaje sería? En el caso de la concha, de la masa de concha, podemos utilizar un 35%, 40% de azúcar glass. Sí, recordemos que esta también por el tema del agua y la grasa, así va a ser un poquito más menos absorbente, ¿verdad? Es correcto. Háblanos, ¿puedes repetir los porcentajes de la concha, por favor? Claro que sí. Bueno, solo antes ya tengo incorporada nuestra manteca vegetal también y voy a empezar a incorporar la harina. Ok, ahora sí, los porcentajes que utilizamos para la masa de concha son los siguientes: 100% de harina suave,
equivalente a una libra, 50% de azúcar equivalente a 8 onzas o media libra, 50% de manteca vegetal también equivalente a 8 onzas o media libra y 25% de agua, esto equivalente a 4 onzas. Esa es mi formulación de la masa de concha y esas son las cantidades las que les indicaba. Buenísimo. Ok, bueno, esta masa es un poquito más pegajosa, pero no se asusten porque por la cantidad alta de azúcar que tiene, esta masa tiende a tomar cuerpo, se pone dura, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo. Así que pues usted no se asuste, si está bien pegajosa, no tenga pena, solo déjela reposada unos 15 minutos, 10 minutos y ya va a tener la textura que usted necesita. Bien. Ok. Ya va a la mitad del horneo mi panito dulce. Con un poco de harina me voy a limpiar las manos y con esta misma harina voy a quitarme esa masa de concha que quedó pegada. Que quedó pegada en mis manos, ¿sí? Así es, manteca vegetal se utilizó para la concha. Así es, manteca vegetal. En este caso sí no podríamos hacer el cambio por margarina ni por mantequilla. Recordemos que la textura que nosotros buscamos es una textura más suave, ¿verdad? Así es, y además si sustituimos la manteca vegetal por margarina, vamos a cambiarle también el color. Vamos a obtener un color como amarillento más o menos. Y la conchita, pues el color característico tiene que ser blanco. ¿La concha se podría hacer en amasadora? También lo podemos hacer en amasadora. Siempre y cuando vayamos a realizar una cantidad que nuestro gancho o nuestra paleta de amasadora pueda amasar, ¿verdad? Si vamos a hacer únicamente nada más una libra de harina en una amasadora de 50 libras de capacidad, no nos va a salir, va a costar mucho que disuelva los ingredientes. Aunque por ser una masa muy suave, la podemos hacer inclusive en una batidora. Muy bien, bueno. Ya tengo mi masa de concha, la voy a dejar reposar, la voy a dejar acá con un poquito de harina abajo y ahora sí vamos a empezar a ver el proceso de figuración de mis panes dulces. Ok, ahí si tienen alguna duda o quieren hacer algún tipo de figuración nos podrían solicitarla, ahí vamos se lo vamos así. Para Ale Juárez, no, sí se hornea con la concha completamente el pan. Así es. Sí, ahorita, exactamente ahorita se la vamos a colocar. Los panes que acaban de ingresar son unos panes que previamente se hicieron por el tema de la fermentación. Y así ustedes puedan ver el producto final, ¿verdad? Así es, Oscar. Sí, esa es la finalidad. Ok, bueno, vamos entonces a ver el proceso de elaboración, ya de figuración de nuestros panes. Antes vamos a limpiar un poco nuestra mesa de trabajo. Yo me voy preparando con la cámara aquí, Amner, para acercarme. Y ya nos están pidiendo ahí las famosas gallinitas, Amner. Son las más tradicionales. Bueno, hoy en día muy pocas panaderías son las que hacen estas gallinitas. Una porque pues el tiempo de figurado es bastante largo, ¿verdad? Sí toma bastante tiempo el figurado de estos productos.
Bien. Abner, nos preguntan, si nos sobra concha, ¿la podemos refrigerar? Claro, la podemos refrigerar o la podemos dejar en temperatura ambiente media vez, no tengamos una temperatura tan alta. Es correcto, así es, Oscar. Podemos embolsar, podemos empacarla, la podemos sellar bastante bien y la podemos reservar a temperatura ambiente. Si creemos que vamos a utilizar la masa de concha durante los, durante los próximos 3 días. Si tanteamos que vamos a utilizarla dentro de una semana, podemos refrigerarla. Así es. Muy bien. Bueno, antes de empezar a decorar, a figurar nuestros panitos, vamos a colocar un par de huevitos en un vasito o en un recipiente. Sí. Y vamos a utilizar una brochita. Vamos a hacer un poco de betún de huevo para con esto poder darle brillo a nuestros panes y que nos sirva como pegamento de nuestra conchita. Si Oscar, ustedes quisieran darle un toque adicional a la concha, yo en algunas ocasiones le he agregado hasta cocoa amarga. Así ¿sí? es. Nos va a dar un color oscuro, color cafecito, pero también va a ser bastante atractivo para los panes, ¿verdad, Ana? Sí, podemos agregarle desde el 3 hasta el 5% de cocoa. Puede ser cocoa amarga. Y así le damos otro toque a nuestra masa de concha. Bueno, a nuestros panitos finales, ¿verdad? Bueno, ya tenemos por acá nuestros huevitos. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ordenar nuestros panitos en nuestra bandeja. Vamos a colocar esta bandeja, lo voy a hacer todo de panitos redondos. Voy a hacer unas conchitas, voy a hacer unos famosos casquitos y voy a hacer los molletes para que ustedes vean cómo se hacen los molletes. Ok, entonces, bueno, estas dos filas las voy a hacer de conchita tradicional. Estas otras dos filas las voy a hacer de casquito. Y estas otras dos filas las voy a hacer de molletes para las famosas torrejas. Nos así pregunta que Lourdes Pelli, ¿se le puede agregar colorante? Me imagino que a la concha también se puede agregar. De hecho, yo estuve viendo ayer una publicación en un grupo que se llama Panaderos de Guatemala, donde una señora publicó unas tortas con la concha decorada, ¿verdad? Y teñida de colores, que se miraba muy bonito, la verdad. Bueno, solo voy a menear un poco mis bandejas. ¿Se le puede echar café instantáneo a la concha? Ah, considero que sí se le podría agregar. Sería también un toque adicional, ¿verdad? Sería hacer una prueba, pero sí, yo considero que sí se le podría agregar. Sí, claro que sí. Bueno, voy a sacar mis panitos, vamos a enfriarlos primero y luego se los voy a mostrar ya completamente. Ah, gusanitos y cachitos, dicen. Ah, eso vamos a hacer ahorita. Primero vamos a hacer los redonditos. Bueno, vamos a apagar nuestro horno para no tener mucho ruido y escuchar bien. Bueno. Entonces, les comentaba, tenemos dos filas ahí de, tenemos 6 filas ahí de panes, dos filas las voy a hacer de conchita tradicional, 2 filas las voy a hacer de casquito, y las otras 2 filas las voy a hacer de el famoso mollete para nuestras torrejas. Abner, ¿cuál es el nombre exacto de la premezcla que estamos utilizando? El nombre exacto es premezcla para masas dulces, así es. Bueno, entonces, estas 2 filas las voy a hacer de mollete, entonces voy a apachar un poquito nuestros panes. Solo estas 2. ¿Por qué? Porque no van a llevar peso, no van a llevar conchita. Así que al centro de estos panes voy a abrir un agujero, ¿sí? Con la ayuda de nuestro dedo vamos a abrir un agujero. Sí, ¿cuánto tiempo de reposo llevó la masa, Amler? Ahorita ya boleado, llevó unos 10 minutos en lo que hicimos nada más la concha. De 10 a 15 minutos le podemos dar de reposo, sí, para que se vaya relajando, ¿verdad? Claro que sí. Vean, bueno, tenemos ya nuestros molletillos. Ahora vamos a colocarles betún. Vamos a lustrar.
Este huevito nos va a servir para poderle dar brillo a nuestros panes y a la vez para que nos sirva como pegamento para pegar la masa de concha. Los molletes también los vamos a lustrar. Bien lustraditos. Muy bien. Bueno. Los que son molletes, lo único que voy a hacer es llenar el hoyito, el agujero que abrí con mi dedo. Únicamente los voy a llenar con harina. Puede ser cualquier harina. Harina suave o harina dura. Únicamente es de llenar. Vean. Ok. Y esos son nuestros molletes. Ahora vamos a figurar nuestras conchitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar un poco de masa de concha y vamos a agarrar un poquito, vean, ¿sí? Lo vamos a aplastar con nuestras manos y se la colocamos en la parte de arriba, así. Vamos otra vez, vamos a cortar un poquito de concha. Esta concha la vamos a aplastar un poquito, vean. Y así se la colocamos a nuestro pan. Muy bien. Eso lo vamos a hacer con las cuatro filas que faltan. Vean. Listo. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es aplastar un poquito nuestros panitos, ya con la concha, ¿sí? Ahora vamos a darle la forma de conchita. Entonces, con la ayuda de nuestro raspador, vamos a hacerle, vamos a marcar nuestras conchas. Así. ¿Vieron? Ahora vamos a hacer los casquitos. Los casquitos únicamente es cortarlos a la mitad y hacia afuera. ¿Vean? Así. Esos son los casquitos. Entonces ahí tenemos ya nuestra primer bandeja de pan dulce. Acá les presento conchita, casquito y molletes. Muy bien, bueno. Ya tenemos nuestra primer bandeja figurada. Vamos a reservarla para que empiece el proceso de fermentación. Ahorita tiene que fermentarse estos panitos durante aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media. Muy bien, bueno. Ahora vamos hacer nuestras figuraciones. Vamos a hacer gallinitas, vamos a hacer gusanitos, cachitos y vamos a hacer unos pepinitos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer unas 6 gallinitas. ¿Cómo vamos a hacer las gallinitas? Bueno, vamos a colocar un poco de concha sobre nuestra mesa, acá, ¿sí? Luego vamos a colocar nuestro panito,
sobre la concha. Esto lo vamos a apachar así y luego vamos a enrollar a modo de que la concha nos quede la, del lado de arriba, ¿sí? Cuando ya tengamos la concha arriba, entonces vamos a estirar. Vamos a estirar hasta un largo de unos 30 centímetros aproximadamente. Luego vamos a apachar un poquito con nuestras manos. Y con la ayuda de nuestro raspador, vamos a empezar a cortar aquí, así. ¿Sí? Vamos a cortar toda la orilla de nuestras tiras, vean. Bueno, habiendo cortado ya eso, vamos a enrollarlo de una forma ordenada, vean. Vamos a enrollar, enrollar. Hasta que nos queden nuestras gallinitas. Y ahí están las gallinitas, las famosas gallinitas. Muy bien, bueno, vamos a hacer otra. Colocamos conchita, colocamos nuestro pan, presionamos y enrollamos. Muy bien, y luego únicamente estiramos. Estas gallinitas las podemos hacer también grandes, no solo de este peso. Entonces vamos a cortar. Y luego a enrollar. Lo estoy haciendo de izquierda a derecha. Vean. Listo. Llevamos dos, nos faltan cuatro. Si nuestra masa, si nuestras bolitas están bastante relajadas por el tiempo que le dimos, entonces va a ser mucho más fácil la figuración. Ok, enrollamos. Vieron qué manejable está nuestra masa, ¿verdad? No está ni pegajosa tampoco. Acá tenemos otra gallinita. Ya que ya en un momento van a ver cómo está esta gallinita ya horneada. Abner, nos preguntan si vos sabes por qué se le llaman gallinita a esta figuración. Bueno, se le llama así por los cortes. De hecho, los cortes representan como las plumas, ¿verdad? Entonces es por eso que le llaman gallinitas. De hecho, yo siempre me preguntaba eso cuando yo aprendí la panadería. Me preguntaba, ¿pero por qué le dicen gallinitas? Porque no tiene la forma de gallinita, ¿verdad? Sino que le dicen así por los cortes, ya que los cortes representan las plumas, ¿verdad? Llevamos cuatro, nos faltan dos. Nos están pidiendo la figuración de corona y beso, Amner, también. No sé si nos vaya a alcanzar, pero vamos a... Que sea uno, ¿verdad? Vamos a hacer aunque sea uno. Sí, recordemos que figuraciones, conforme el tiempo, hay variedad de figuraciones, ¿verdad? Hay variedad. Correcto. Hay cantidades de formas que se le puede dar al pan. Y ya va a depender de la práctica, de la creatividad, ¿sí? De cada uno. Recordemos que estamos haciendo pan popular y los panes populares son estos, ¿verdad? Gallinita,
conchitas, los casquitos, cachitos, gusanitos, pepinos, ¿sí? Entonces, hay cantidad de figuraciones, la verdad. Muy bien, bueno, ya terminamos las gallinitas. Vamos a hacer unos 4 pepinitos. Les voy a mostrar cómo se hacen los pepinos. Los pepinos son idénticos a una gallinita, lo único que sin cortar, ¿verdad? Lo único que hacemos es colocamos nuevamente conchita sobre nuestra mesa. Ponemos nuestro pan, ¿sí? Vamos a apachar y luego vamos a enrollar, a modo de que la concha quede pegado por la parte de arriba. Luego nada más medio vamos a estirar, a modo de que nos quede de esta forma. Vean, allá tenemos nuestro pepino. Vamos a hacerlo de nuevo. Colocamos concha, luego nuestro panito y luego enrollamos y estiramos un poco. Nos queda así. ¿Sí? Así es. ¿Cuánto tiempo le dimos de reposo a nuestra masa antes de figurar? Alrededor de 10 a 15 minutos le podemos dar. De 10 a 15 minutos. Le podemos dar hasta 20, ¿sí? Hasta 20 minutos para que se relaje completamente la masa. Recordemos que también es una masa que lleva levadura y no podemos dejar tanto tiempo tampoco sin figurar. Así es. Ya la levadura está trabajando, está generando gases y se empieza a hinchar nuestra masa. Correcto. Muy bien, bueno. Ya hicimos nuestros 4 pepinitos. Vamos a hacer unos 4 besitos para que vean cómo es que se elabora. Ok. Vamos a hacer nuestros 4 besitos. Con esto, para esto vamos a utilizar una tijera. Si no tuvieran alguna Gillette, entonces podemos utilizar una tijera para hacer la forma de los besitos. Entonces, lo que vamos a hacer es venir y vamos a agarrar nuestro panito. Vamos a darle vuelta para que lo que estaba del lado de abajo, que es lo que pega, ahí le vamos a colocar un poco de conchita. ¿Ok? Teniendo ya nuestra conchita, entonces vamos a aplastar un poquito y vamos a enrollar. Terminando de enrollar, vamos a bolear para que la concha que le pusimos se quede adentro, ¿sí? Vean, ahí tengo ya mi besito. Entonces lo vamos a colocar en nuestra bandeja y luego le vamos a dar la forma. Vean, voy a agarrar mi panito, lo traigo a la mesa. De la parte en donde estaba abajo, acá en la lata, le voy a dar vuelta, ya que es en donde pega más rápido. Le voy a colocar un poco de conchita y vamos a presionar hacia abajo. Luego vamos a enrollar y cuando enrollamos automáticamente nuestra concha se va para el centro. Y luego entonces vamos a bolear. ¿Sí? Ya boleado, lo llevamos nuevamente a nuestra bandeja. Vamos a hacer 4 besitos. Ok, bueno, ahí tenemos ya nuestros 4 besitos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, únicamente vamos a apachar de las orillas, así, a modo de que nos quede como un volcancito. Vamos a apachar bien nuestros panitos, a modo de que nos queden como un volcancito. Solo los besitos, nada más. Ok, ya. Bueno, teniendo ya apachado nuestros besitos, entonces ahora sí tomamos nuestra tijera y con la punta de la tijera vamos a darle un corte como que fuera cruz, ¿sí? Acá y luego acá.
Nuevamente, así y así. Y así se hacen los besitos. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora únicamente nos quedan los gusanitos y los cachitos. Para ello vamos a utilizar un bolillo. Vamos a colocar dos panitos sobre nuestra mesa. Vean, acá los tenemos. Y con el bolillo vamos a estirarlos de abajo hacia arriba, dejando un borde grueso en la parte de arriba. Bueno, ahora vamos a colocarle conchita. Teniendo ya conchita, vamos con un raspador a realizarle cortes aquí al centro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo único que tenemos que hacer es enrollar de arriba hacia abajo, a modo que de donde cortamos nos quede en la parte de arriba. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Así. ¿Vean? Y ahí tenemos ya nuestro primer gusanito. Lo voy a dejar aquí a un lado y vamos a enrollar el otro. De la misma forma, ¿vean? Solo enrollamos. Y ahí tenemos nuestro segundo gusanito. ¿Ok? Bueno, vamos a pasarlo a nuestra bandeja. Y vamos a hacer unos cuatro más. Ok, vamos a colocar conchita. Y los cortes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora a enrollar. Llevamos cuatro gusanitos. Vamos a hacer dos más. Cortamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y enrollamos. Listo. Hicimos seis gusanitos. Ahora vamos a hacer los cachitos o los cuernitos, como muchas personas lo conocen. Y para hacer eso, vamos a hacer lo mismo que con nuestros gusanitos. Vamos a colocar nuestros dos panes, vamos a estirar de nuevo, así como hicimos los gusanitos. Colocamos conchita y vamos a realizar unos cortes también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es de que cuando empecemos a enrollar acá, vamos a estirar un poquito más, a modo de que nos salga un poquito más largo que un gusanito. Entonces venimos, enrollamos y estiramos un poquito más, vean. Ahora terminamos de enrollar y nos queda así, ¿sí? Entonces ahora únicamente los colocamos en nuestra bandeja y le damos la forma de cachito. Muy bien. Hagamos el otro, enrollamos, estiramos un poco y terminamos de... Y ahora los agarramos y los damos forma de cachito. Aquí voy a poner este así para que ustedes lo vean. Voy a poner más para acá. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el otro. Los otros dos cachitos. Thank you.
estiramos y formamos nuestro cachito. Tengo uno más para acá. Este lo voy a hacer gusanito ya que es grande. Muy bien. Y ahí tenemos nuestras figuraciones. Y a estos panitos vamos a apacharlos un poquito, nada más, un poquito, y vamos a barnizar con el huevo que tenemos acá. Si ustedes desean, pueden terminarlos de decorar con un poquito de ajonjolí. Bien. Y terminamos. Nuevamente estos panes los reservo para que empiecen su proceso de fermentación. ¿Cuánto tiempo aproximado, Amner, en cámara de fermentación y a temperatura ambiente? Si tenemos cámara de fermentación, aproximadamente en una hora. Si lo vamos a dejar fermentando a temperatura ambiente, será de una hora y media hasta 2 horas. Buenísimo. Ese sería el tiempo estimado. Y bien. Bueno, Amner, entonces me voy yo con el tema de los costos. Muy bien. En lo que preparamos la presentación. Y bueno, perfecto. Claro que sí, adelante, Oscar. Aquí yo les hice una graficación de costos y de los porcentajes rapidito para que ustedes sepan más o menos cuánto el costo de una onza de pan realizado con premezcla, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, tenemos nuestra formulación premezcla un 100% que me equivale a 3 libras y su costo total es de 19 quetzales con .41. Agua un 25.6% que me equivale a 12.30 onzas, que su costo total es de 0.07 centavos. Recordemos que el agua es el ingrediente más barato que tenemos en nuestras fórmulas. Levadura, un 3.5% que me equivale a 1.70 onzas y su costo total de utilización es de 0.95. Tenemos nuestro total, son 62 onzas que vamos a sacar de las 3 libras que nosotros estamos realizando como base. Sí, entonces para la persona que me estaba preguntando cuántas unidades salen de onzas, saldrían 62 onzas. Con un costo total, costo de 20.43, ¿de acuerdo? Nuestro costo por onza sería, dividimos ese 20.43 entre las 62 onzas, que sería de 0.32 centavos. El costo por pieza, recordemos que la pieza tiene 1.25 onzas, que sería de 0.40, y los gastos fijos, que sería la mano de obra, la figuración es de 0.18 centavos. Recordemos que ahorita estamos sacando costos solo de la masa, no estamos tomando en cuenta el tema de la concha. ¿Por qué? Porque como todos estuvieron preguntando si se podía hacer pan de yemas, pan de queso, entonces ya ahí va a variar, ¿verdad? Pero ya estamos sacando costos ahorita solo de la masa en sí, de la premezcla. Entonces, sus gastos fijos por pieza es de 18 centavos y su costo total de gastos y costos es de 0.58 centavos. Recordemos que es un pan grande, ¿sí? Es un pan mejorado, es un pan con mayor sabor, es un pan con mejor miga, con mejor color.
Entonces eso es lo que le va a dar valor al producto, ¿verdad? Como pudieron darse cuenta, y tal vez Amne nos podría acercar una bandeja por ahí de las que acaban de salir. El pan tiene un tamaño casi el doble de un pan popular, ¿sí? Vea. Nosotros podemos bajar el costo si le bajamos pesa, ¿verdad? Vean el producto final. Sí, tiene aproximadamente, yo lo veo como un casi el 50% más de tamaño de un producto popular de barrio, ¿verdad, Amner? Sí, justo, cabal, así es, Oscar. Entonces, sí, podemos bajar los costos, pero también hay que bajarle pesa, ¿verdad? Entonces, ahí está rapidito los costos. Espero que hayan lo hayan agarrado por ahí. Se los voy a dejar por ahí un ratito, tal vez si quieren tomarle una captura. Como repito, los costos que estamos dando es solo de masa, ¿sí? Solo de masa. Aparte, tendríamos que sacar el costo de la concha, si vamos a utilizar concha o si solo vamos a hacer molletes, que recordemos que solo es harina. Si vamos a hacer pan de queso, ya tenemos que agregarle el costo del queso, del huevo, porque esa formulación sí lleva huevo. Entonces, más que todo, yo quiero que quede claro el costo de por onza de la premezcla de anisá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que tenemos nuestras dos gabachitas por ahí esperando a su nuevo dueño. Y la dinámica que vamos a hacer el día de hoy para las personas que nos han visto durante todo este tiempo, las primeras dos personas que nos manden un inbox, o ya, sí sería por inbox nomás, ¿verdad, Amner? ¿O por WhatsApp? No, sería por inbox. Por inbox. ¿Cuál fue el primer curso que se dio y que nos mande una captura de la publicación? Ellos se van a ganar las dos, las gabachitas, ¿sí? Lo voy a repetir, lo voy a explicar mejor. Las primeras dos personas que nos manden un inbox con una captura del primer curso que se dio en Facebook Live hace un año, ¿sí? Hace un año, ellas van a ser acreedoras de las dos gabachas. Creo que también nos hacen falta los ganadores, faltan algunos ganadores que van a traer su premio de las guías, ¿verdad, Ami? Las personas que ganaron la semana pasada en el curso de la empanada chapina, por favor, nos pueden escribir para coordinar la entrega de este premio. Que serían estos, ¿verdad? Así que pues, si nos están viendo por ahí, por favor nos pueden escribir, ¿sí?, para poder organizar bien la entrega de este premio. Así es, también creo que tenemos un premio pendiente de una persona que ganó hace como 2 meses, creo yo. Entonces queremos que se comunique, es el premio de una, cuando dimos pizza, ¿verdad, Amner? Así es un kit de pizza. Si no, nosotros hemos intentado comunicarnos con la persona, la persona ya sabe quién es, ¿verdad? Pero si la persona no se logra comunicar esta semana, creo que vamos a tener que sortearlo la otra semana, ¿verdad? Porque si nos piden que sorteemos los premios. Entonces, le vamos a dar chance todavía esta semana a la persona que ganó que se comunique con nosotros para poder hacer la entrega. O si no, la próxima semana en el curso del Facebook Live vamos a tener que sortear este producto, ¿verdad? Que era un kit para hacer pizza que llevaba harina de pizza, si no estoy mal también, ¿verdad? Ya harina de pizza, llevaba un cortador y un molde y para una pizza. Una base para pizza. Así es. Bueno. Entonces, señores, creo que hoy, por hoy terminamos. Un buenísimo curso. Muchísimas gracias, Amner. Felicidades, qué buen producto. Gracias, Oscar. Y ahí toda la gente, estuve leyendo yo que qué bien explicado, que qué bonito la figuración paso a paso y buen curso, la verdad. Muy bien. Entonces, no gracias. Sé si hay algo que quede decir, Amner. No, pues únicamente de igual forma agradeciendo a todas esas personas que se pudieron conectar en el curso de hoy. Acá está el resultado de la formulación que trabajamos el día de hoy. Como bien pudimos ver que figuramos pepinitos, bueno, aquí están los pepinitos, aquí están los famosos pepinitos. Acá están las gallinitas ya horneadas, vean, ¿sí? Acá tengo ya las gallinitas. Está el gusanito, ¿sí? Y el cachito, acá está nuestro cachito.
Aparte de eso, tenemos acá los molletillos para poder hacer las torrejas y nuestras famosas conchitas. Acá están nuestras conchitas. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muy atentos ahí a todos los cursos que vamos a estar brindando. La próxima semana les anuncio de una vez que la próxima semana no vamos a tener Facebook Live, sino que el último curso que vamos a estar dando esta semana y la otra es el de mañana, que mañana estamos allá con Eric Mazariegos, con un curso más también. Así que por favor, muy atentos ahí a este curso, curso bastante especial también. Así que no se lo pierdan, siempre a las 10 de la mañana. Y recuerden que si le interesa adquirir esta premezcla con la que hoy hicimos estos productos, puede solicitar su premezcla en tienda CDK. Búsquela como premezcla de masas dulces. Y la presentación que tenemos disponible es una presentación de 15 libras. En el momento que usted adquiera la premezcla, nosotros con todo gusto le vamos a estar proporcionando el recetario completo en todo, con todos los productos que puede trabajar. Y adicional a ello también algunas recetas con, de galletería con esta premezcla también de masas dulces. Así que pues, bueno, únicamente eso por el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos hasta después de la Semana Santa. Que pasen un feliz descanso. Por favor, siempre cuídense, ¿verdad? Si no es necesario salir de casa, pues no hacerlo, ¿sí? Tenemos que cuidarnos bastante. Porque pues llegará un momento en donde ya podamos vernos presencialmente acá en CDK, ¿verdad? Y realmente nosotros esperamos verlos a todos ustedes, a ustedes por acá cuando pues todo se normalice, ¿verdad? Mientras tanto, por favor, cuídense bastante. Aprovechen este descanso para pasarla en familia, ¿verdad? Para disfrutarlo en familia. Y pues bueno, después del descanso, primeramente Dios, nos vemos de nuevo acá con más cursos de Facebook Live. Así que pues reciban un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de CDK. Cualquier cosa, estamos ahí siempre a las órdenes. Nos pueden escribir por medio de WhatsApp al 3511-9965 por cualquier tipo de información respecto a formulaciones, recetas o precios de productos de acá de nuestra tienda CDK. Así que muchísimas gracias, Oscar, por el apoyo de siempre el día de hoy nuevamente. Nos vemos hasta la próxima y que pasen una feliz Semana Santa. Así es, Amler, muchísimas gracias. Como bien lo decía Amler, se me había pasado por alto la Semana Santa y regresamos hasta el martes 6 de abril. Regresamos el martes 6 de abril con un nuevo curso. Estén pendientes a nuestras publicaciones. Y como bien lo decía Amler, si no es necesario salir, quedémonos en familia, en nuestras casas. Recordemos que esta Semana Santa es una semana de reflexión. Y cuidémonos bastante porque, como dice Amner, ya nos hace falta tenerlos aquí, ¿verdad? Ya nos hace falta en las clases presenciales. Entonces, esperemos que sea pronto este reencuentro que vayamos a tener con todos ustedes. Pero cuidémonos bastante, por favor. Entonces, creo que hasta ahí quedamos. Que tengan feliz tarde, que tengan un buen provecho y que tengan una buena semana también. Y nos miramos el 6 de abril. Gracias.